andar fuera? ¿Cómo que debe andar fuera? Ah, ya. Y empieza el mismo día que Alencia, que todo el mundo. Ay, ay, ay. Porque hoy Marco fue con esta en vida a la escuela a rematricularse. Así empieza la escuela, ahora en septiembre. Pero no empieza el mismo día, él empieza cuando le mandan el correo y le dicen que cuál es el día que tiene que empezar. No es como los demás muchachos. Y bueno, ahora mismo él se fue. Bueno, ahora mismo no, hace rato, él se fue para el trabajo. Hasta las 10 de la noche que sale. Aquí ando echando un poco de aceite para lavarme la cabeza antes de irme, para no tenerme que tocar la cabeza. Bueno, para no tenerme que hacer nada allí, ¿no? Solamente torniquete, así. A menos que, no sé. Pero bueno, este es el aceitico que yo hago. Con fenogreco, canela, romero, una pila de cosas. Lo cuelo, lo reenvaso aquí y estos pomitos son de Shine. Así. Y también le echo un poco de agua, de aceite de aguacate, de los aceites que me trajo el termito de Ecuador. Ahora me lo dejo así por un buen rato, porque ayer por la noche, como me sentía tan mal con el estómago, no, ay, qué va. Edité, pero no me hice nada, no seguí haciendo más nada. Después siento, buena, buena, me van a ver con la misma facha de ayer, porque sí. Está limpio, no voy a salir para ninguna parte. ¿Por la tarde? Ay, candela. Que el check-in hay que hacerlo a última hora, a las 7 de la noche. Pero bueno, mañana es el viaje, ¿no? Pero concho, a las 7 de la noche. Por cierto, este invito también fue para mañana y hizo el permiso para poder viajar con Alexia, por si acaso. Puede ser que no me lo piden, pero puede ser que sí me lo pidan. El permiso de parte de él, con fotocopia de su pasaporte, lo legalizó. Legalizarlo cuesta, el costo como 3 euros, le costó como 3 euros legalizar ese papel. Les digo, por si uno de ustedes me preguntan y le interesan saber, ¿no? Porque cuando uno viaja con un niño, uno de los padres viaja con los niños, tiene que tener un permiso por si acaso, aunque no te lo pidan, pero señores, es mejor precaver que tener que lamentar a última hora. Y también, ¿qué más me dio este invito? Ah, ya, yo tengo todos los papeles ya, por cierto. Eso era lo único que me faltaba, el permiso ese. Yo me lo he hecho en mi pelo, no en el pelo de las extensiones. Lo dejo así. Estoy buscando uno de los gorros. JB Moro, go and get your bag. Por aquí estuve fregando ahora mismo estas cositas que estaban sucias, que son más vasos que otra cosa. Los pozolitos que se lleva Marquito siempre para el trabajo. Por ahí ando cargando los 12 pillos de la princesa y el mío. Y bueno, estuve dándole tremenda limpieza aquí a esto. Y esto lo ponen en su lugar porque ya está seco. Y ando relleno de aceite que tengo. Que ni tiempo me ha dado de ponerme el gorro. Porque quería sacar esas cositas de la cocina. Les voy a mostrar. Esto me estuve llegando ahora mismo de Shein. Que lo compré para aquí, para la casa. Menos mal que me llegó antes de irme. Y miren, la cosa es. Señores, lo puse. Compré tres, ¿no? Uno para la sala, uno para el cuarto de los muchachos y uno para el baño. Y puse el del baño. ¡Qué olor a yuma! Este me costó como 1,30 € en Shein con los puntos que tengo acumulados y todo eso. Riquísimo, 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 riquísimo. Miren a dónde fue que lo puse. Y tiene un olor rico. Parece el hotel, mira el hotel. Parece el olor de cuando uno entra a una habitación así de un hotel, así mismo. Y lo más bonito es que me gusta que viene lleno. No es como en lo que uno compra en el DM, que viene siempre por la mitad. Y no sé qué pasa con eso, con esas fragancias que se siente un poco y después no se siente. Este no, mi amor. Este sí se siente. De aquí a la esquina. Bueno, es un decir. Pero sí, me gustó, me gustó. También estas cositas que estuve pidiendo, que son para enganchar como pañitos.
las esponjas estas de bañarse. Tengo la computadora aquí porque ahora mismo estaba haciendo el check-in. Pero bueno, hasta las 7 de la noche dice que no se puede hacer. Esto, que es para un aparador, que para un mueble donde se guardan los juguetes de la niña, que se le cayó la cosita esa que viene así naturalmente. Y nada, compré esto para probar, que creo que viene súper, pero súper bien, me va a servir. También estuve comprando estos ventiladores que vi en TikTok, una chica que lo estaba promocionando, que fue a Cuba y dice que le sirvió. Y bueno, y como vamos a un lugar a donde hay también tremendo perro calor, estuve comprándome uno para mí y uno para la princesa, así de rosadito. Tiene 3 velocidades, se siente pero bastante, bastante fuerte. ¿Dónde es que se enciende? Ahora no me acuerdo. Bueno, por aquí. Aquí se me... Esto, señores, es lo principal, lo que me hacía falta, que es para cuando uno mete el teléfono debajo del agua. Bueno, es un aparatico, tenía buena reseña, tenía 5 estrellas de reseña, y entonces, bueno, lo compré. Me vino a costar también como 3 euros y pico, porque les digo, tengo puntos ahí acumulados, y nada, para que no se me vuelva otra vez de nuevo a inundar mi teléfono. Se recuerda que les había dicho que hace poco, cuando fuimos al río, lo metí bajo el agua, mi amor, y se ahogó. Y tuve que ponerlo en arroz para que absorbiera toda la humedad. Y bueno, me estuve buscando. Este fue recomendado también por una chica del TikTok, que dejó su... el número, ¿no? El código. Y fui, lo busqué y lo encontré. Y bueno, y lo compré. Que dice que es súper, pero súper bueno. No lo he probado todavía porque, bueno, no es que me hace falta probarlo ahora. Y yo sé que, como siempre, dirán, ay, como tú compras cosas que no te hacen falta, en vez de reunir para que salgas de ese lugar, que no se quema. Bueno, son cositas que realmente me hacen falta. Y antes de comprarla aquí en la tienda, que cuestan un ojo y un pulmón, como aquel que dice, no hay que exagerar, pero es la realidad, lo compré en Shein. Al final de la jornada es la misma historia. Hasta muchas veces, muchas cosas, mucho mejor que las que uno compra en la tienda. Me ahorro unos pita y cleanies porque tengo punto acumulado. Y bueno, mato 2 pájaros de un tiro. Entonces, pues yo comprar estas cosas no significa de que yo deje de ahorrar, ¿no? Porque mis ahorros no se tocan. Lo que yo toco son los extras. Y bueno. Y si me ocupan a decir, ¡ah! Recuerden que yo no monetizo en el canal. Que lo que yo tengo es porque trabajo limpiando piso como una trastornada. Y al final de la jornada me mato mucho en enviar muchas cosas a Cuba. Y esta que está aquí, ni siquiera se compra ningún alfiler. Porque yo sé que aunque muchos las expliquen lo mismo. Nunca se queda bien con las personas. Igual que hay un canalito ahí diciendo que cómo es eso de que te invito tomando cerveza, que supuestamente dice ella que tiene, que es cero de alcohol. Mi amor, tú vives en las Europas, parece que tú de tu casa no sales, por lo que veo. Para que estés más informada, sal un poquito de las 4 paredes que tú tienes. Ve a darle una pasadita a tu hija para que te informes bien cómo andan las cosas. Porque tanto que haces un canal de chisme para criticar otros canales y tienes 20.000 problemas. Otra cosa, también dijiste que no te voy a mencionar porque no te voy a dar punto, ni tampoco te voy a dar view ni nada por el estilo. También dijiste que qué extraño de que yo no monetice, que no tienes que saber si es extraño o es cierto o es mentira. Lo que yo digo es la realidad. Yo no tengo que por qué tapar el sol con un dedo. No monetizo porque no monetizo, y expliqué más o menos por qué no monetizo. Llegarán otros momentos en que hable la realidad del por qué no puedo abrir cuenta en el banco. No lo estoy inventando yo. No es que no pueda la gente abrir cuenta en el banco, no. Yo personalmente no puedo abrir cuenta en el banco. Ya habrá tiempo para explicarles a las personas que realmente me apoyan de corazón por qué. Pero a ti no tengo por qué darte explicaciones. Primero vive tu vida y después la de los demás. Porque parece que tienes mucho tiempo de observar a las personas antes de ocuparte de lo tuyo. Otra cosa que también te voy a decir. También dijiste que, ay, a ella no le hace falta, parece que a ella no le hace falta que le envíen paquetes porque no quiere. A ver, yo no estoy en contra de las personas, como había dicho anteriormente, de las personas que reciban paquetes de youtubers, ¿no? De creadores de contenido en general, TikTok, lo que sea, que reciban paquetes de sus suscriptores. Yo no estoy en contra de eso, al revés, eso es un gesto muy lindo, a mí me gustaría, pero en particular no quiero, porque yo tengo 2 manos y 2 pies a la que puedo ir afuera a buscar mi dinero y poder comprar lo que yo deseo.
No está de más de que alguien me quiera enviar algo para mí o para niña, no sé. Pero yo particularmente no quiero que la persona se tome el trabajo de gastar su dinero pudiéndolo utilizar en otras cosas, en enviarme cosas a mí. ¿Entendiste? No es que no me hace falta, porque a todo el mundo le hace falta de todo. Por mucho que tú tengas, al millonario siempre le va a hacer falta. Pero tú tienes que tener conciencia, no depender de la gente, o si no salir a buscar tus piticlines, ¿entiendes? Porque tú saliste de Cuba, pero no para que tu marido te mantenga. ¿Entiendes lo que te digo? Que también estás en lo cierto, porque trabajar en una casa ya es trabajo. Pero te lo digo para que no estés criticando, te lo digo en buena onda, porque también hiciste la crítica como que tirando, pero limpiándote. ¿Entiendes lo que te digo? Nunca me he visto en este tema, ni tampoco quiero verme en este tema. Pero bueno, también eso te lo voy a estar aclarando. ¿Qué otra cosa? Ahora no me acuerdo, pero más adelante si me sigo acordando de algunas cosas que vi, que por cierto, me lo recomendó YouTube. No sé ni cómo me recomendó tu canal, porque yo ni estoy suscrita ni nada por el estilo, porque a mí los canales de chisme no me gustan, porque yo no tengo tiempo para eso. Mi vida se basa en vivirla, en ver cómo yo busco dinero, aparte de lo que no puedo buscar en YouTube, porque no estoy monetizando. Limpiando piso, limpiando casa, haciendo trenzas, haciendo lo que me dé la gana a mí para yo buscar dinero, para no depender de nadie. Yo no dependo de Tembita, ¿entiendes? Y si dependo, bueno, dependo en algunas cosas, porque hay cosas que uno tiene que informarse más y yo necesito que él me acompañe. Pero no significa de que yo ando todo el tiempo con el Tembita, ¿no? Ustedes pueden ver una cosa en los videos, pero puede ser otra. Pero bueno, a mis hermanas virtuales queridas que realmente me quieren de corazón y disfrutan los videos porque los disfrutan, porque les gusta y no sacan de cada cosa que ven o se lo imaginan un comentario negativo, muchísimas gracias. Y a las hermanas de Venenoso también muchísimas gracias porque ustedes son mi primera fanática, mi fanática más buena. Pero sí quería aclarar esta situación porque estos canales, no sé, no tienen contenido que dar y entonces viven y mueren la vida de los demás, que si esta, que si lo otro, que si la fulanita, que si menganita, que si yo soy mi lady, que si... No, yo no estoy en nada de eso ni entro en nada de eso. Por eso yo ando alejada y ando en lo mío, que es lo que me preocupa. Así que, caso cerrado. Ahora me muero la cabeza porque tengo tremendo grasería en la cara. Y bueno, también es para las personas que vienen muy criticando que por qué gasto dinero. Yo no gasto dinero, yo gasto lo que yo... El trabajo y no se me ha subido ni el aire a la cabeza. Yo siempre he sido así. Las que me siguen desde mis primeros videos saben que yo siempre he sido así. Al vino vino, al pan pan y al vino vino, directa. Yo río, sonrío, lloro, pataleo, sufro, ¿no? Porque en la vida se basa en eso. No somos perfectos, somos seres humanos y sentimos. Quien tiene corazón siente de todo. Lo mismo que sufrimiento, que alegría, que depresión, que ansiedad, de todo sufrimos. Así que, mis chicas, mis hermanas virtuales que son súper buenísimas, nunca se guíen por los demás ni por lo que hablan los demás. Si ustedes quieren realmente vivir la vida, vívenla tal y como es. Comprar una casa no es de la noche a la mañana. Comprar un carro no es de la noche a la mañana. Hay tantas cosas que cuando uno está en Europa no se hace de la noche a la mañana. Conlleva de muchas cosas. Entiendan, no todos vivimos igual y no todos estamos en la pacotilla. Yo por lo menos no vivo de pacotilla. Yo vivo del día a día y si puedo comprarme algunas cosas que me hacen falta, no derrochar, las compro. Y la que no me haga falta, que la compré, la envío para Cuba porque aquí todo se utiliza, aquí nada se bota. Así que ahora sí, caso cerrado. Por cierto, si una de mis hermanas virtuales quiere comprar esto en Shein, pueden tirarle un screenshot que así mismo les va a salir. O si no, me lo preguntan y les dejo el código en los comentarios. Ustedes no saben lo que te invito ahora. ¿Cómo fue que tú dijiste? Surprise. Una flor de Palencia y uno para mí. Un cactus. Bueno. Para que no me pinche. Ahora mismo me voy a meter en el baño a quitarme este graserío que tengo formado. Increíble. ¿Has visto de llamada? ¿Pero? No. No, ¿qué es así? Lo que pasa es que ese es chiquitico porque es para niño. Pero no lo sientes aquí como solo. ¿No lo sientes? Sí, siente, claro. Cerré un poquito la ventana. ¡Uy! ¿Qué pasó? Me quedé asustado. Un poquito la ventana porque, bueno, este aquí parece una discoteca. Porque hace un calor que el indio está en su punto. Ahí anda Tembita sin camisa, así que lo tengo que censurar porque hay un amiguito tuyo ahí preferido que dice, no me gusta el Tembita. Tiene una barriga, un hombre. Ay, él anda
Lo tengo así fijo para poder censurar, porque si lo muevo mucho después a la hora de editar, tremendo lío. Ah, pero ese es el bicarbonato de... A ver. ¿Y el otro? ¿Y el del BFMB Center? Esa cosa todavía no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no es ese. Es de cristal. Ah, es que se... Sí, es que se toma con agua. Pero bueno, no importa porque no tengo ya de este para lavar y para limpiar. Bueno, el tempito trajo por aquí, qué cosa es, calabacín, berenjena, esto va empanado, empanado, cebolla, ajo, yuca, que fue a los indios, pan de harina. Sin levadura. Ajá, sin levadura, por aquí, aceite de freír, malta, bampul. Estos son estos bistecitos, pechuga y este es el cerdo, porque mañana mañana cuando nos vayamos, el tembita va a estar por la mañana temprano preparando esto empanado para comer por el camino, para no tener que estar comprando nada antes de llegar al aeropuerto, porque ustedes saben que todo vale carísimo y bueno. Normalmente siempre llevamos las cosas de comida, ¿no? Para no tener que gastar ni nada, pero... El tembita se puso un poco rebencudo y de momento nunca quiso más que uno preparara nada para llevar para el camino cada vez que fuéramos a cualquier lugar. Pero bueno, ahora sí, se decidió, porque saben que hay cosas, no se puede estar comiendo siempre en la calle, a comprar estos paquetes así que les enseñé. Lo va a hacer filete, lo empaniza, ¿no? ¿Ya? Lo empaniza con huevo, con harina de pan, con pan molido. Y mañana por la mañana, mi amor, hacemos un buen picnic. Y nos llevamos por el camino y a comer ese bicho. Ah, por aquí está el pan este rallado. Jugo de mango. Mango maracuyá, no tenemos nosotros. Ah, mango maracuyá. No, es ese. Ah, ese. Sí, es ese. Siempre lo venden así, mango maracuyá y el de guayaba. Y esto que él sabe que me gusta. Y bueno, la marca bambú. Ahora que se van de vacances sin mí, ¿no? Que no me cambia. Te voy a dar dinero. Sí, pero tú nada más que piensas que yo te voy a cambiar. Tú piensas que tú eres que un, sí. Un mueble, se, un siempre se tiene un poco de miedo, ¿no? Y cuando tú viajas. Sí, no te cambio. Pero cuando tú. No te cambio. Yo no te cambio. Amor, ¿no? Déjame sonreírme. Cuando él viaja, él no se pone en ese triqui triqui ni nada. Ahora que voy a viajar después de mucho tiempo, que yo no he salido ni de aquí a pisar el aeropuerto, bueno, se ha ido al aeropuerto a acompañar y eso. Pero bueno, después de tanto tiempo que yo no cojo un avión, él anda como que... No sé. Bueno, eso mismo. Ahora no estoy pensando en ese sistema. Entonces, bueno, ya. Creo que todos estos blogs han sido de, bueno, de actualizaciones, porque así es la vida, señores. Quiero que ustedes se vivan todo este momento conmigo. Y miren mis niñas por el día de hoy, que veas, hay uno ahí que se puso celosa y se fue al parque como la emisora, no sé. Siempre hay una mata que se pone celosa y esta que les enseñé hace rato que ya murió. Y las orquídeas ya están saliendo como algunas cositas, unas cositas así chiquiticas. Que quiero que también les enseñe, no sé si se logra ver ahí. ¿Dónde? A ver, aquí. Ah, sí, mira. Uh-huh. Entra a ver, ¿qué tú sientes? No se ha dado cuenta. Esa, ¿sí? Está bueno, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que de todas las esencias que hemos tenido, ese es el mejor, ¿no? ¿Verdad? Es de palo. Esencia de palo. Bueno, aquí se dice la esencia de madera. Ya ustedes me conocen. El tembita empezó a picar ya la yuca para hacerla. Y yo por aquí me estuvo quedando un pedazo de carne de que estuvimos asando, de que estuve asando. Y lo voy a hacer un arroz amarillo. Así que sería arroz amarillo, ensalada, yuca y no sé. Bueno, ya les enseñaré ya cómo queda todo. Pero, buen provecho. Buen provecho por aquí. Y así me estuvo quedando el pelo estirado solamente con el cepillo de este secador. Me gusta. Ay, qué onda más así, más como que hello. Pensaba pasarme la plancha, pero creo que no. Así más o menos. Ya tengo todo listo para mañana. Buenos días.
Por aquí, ah, miren, el tempito está levantado de las 4:30, ¿no? Miren, por aquí ya está, ya ha freído ya la pechuga, la berenjena, calabacín. Y este es para guardar ya. No, ¿y este? Ah, lo vas a cocinar para Marco allá para cuando se vaya para el trabajo. Ah, ya. No, ya nada. Sí, lo sé, pero. Vamos, solo a las pasas, dime la. Sí, ahora pásalo por arriba y por abajo porque después lo abre. Nos fuimos. Y el tempito abajo. Así vamos preparando y furioso. Me puse algo sencillo, sin tantos retretes. Miren, así me voy. Sencillo, como dice la canción. Ligerita, ligerita. Así que les doy los buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran del lado de la pantalla? Por aquí ustedes saben. Desde que me levanté, señores, desde las 5 y piquito que me levanté, sentenciada en aquel baño, porque ustedes saben que yo no voy al baño por una semana, pero cuando es cosa fuerte, cosa gorda, rapidísimo, rapidísimo se me afloja el estómago. Entonces, aquí llevo de todo, papel sanitario, toallita húmeda, de todo. Entonces, bueno, ya les mostraré por el camino. Mira, el tempito por aquí adelante. Miren cómo amaneció el día de hoy, qué bello. Con flores, como le gusta a la princesa, dice. Ahí tenemos la comida. Mira ella qué fina. Le estuve definiendo el pelo. Camina, princesa. Ella se paró para enseñarle. Pero si le estuve definiendo el pelo, así se va con su pelito suelto y después se lo recoge. Vamos a echar un poquito de gasolina primeramente. Así andamos. ¿Cuánto tiempo es hasta Milano? Más o menos 5 horas. Muy bien. Sí, porque tiene que llenar el tanque de gasolina. Muy davanti a Milano, es peligroso el tráfico, ¿no? Pero pensa hasta la otra parte de Milano. Si demora mucho tiempo. El vuelo es a las 3:45, si más no recuerdo. Yo sé que es a las 3, pero tengo que estar a la 1, ya abren ya, para hacer el check-in. Yo tengo el check-in electrónico. Óyeme, uno encuentra un pasaje barato, y cuando tú te metes adentro ya que tú dices, bueno, este mismo voy a cogerlo rápido antes que suba. Tienes que pagar asiento, tienes que pagar que si la maleta, tienes que pagar que si por si se pierde la maleta. Tienes que pagar los kilos de la maleta que vas a llevar. ¿Qué más? Tienes que pagar por si, para que te llegue la notificación, no sé qué más. Tienes que pagar, bueno, tienes no, si quieres pagarlo. Y cuando tú vas a ver, se monta de 100 y pico que te puede costar el vuelo por persona, se monta casi en 200 y pico. Pero bueno, mejor ir asegurada porque voy con la princesa. Y después de 4 años vamos a volver otra vez de nuevo a montar el avión. Princesa, ella anda ahí amarradita después de 4 años. Ay, Dios mío, qué miedo, señores. Yo soy penquísima. Ustedes dirán, ay, ella se me está llorando. Pero si me dale la tarjeta de termita, pero sí, señores, yo soy penquísima. Yo prefiero caminar que andar en avión o andar en bicicleta. Prefiero andar en bicicleta, vaya, que andar en avión, en barco. Pero sí, también voy a resolver algunas gestiones, cosas así que me hacen falta resolver. Y nada, ya ustedes verán. Así que comienza las mini vacaciones, porque son mini vacaciones. No son vacaciones porque voy a algunas gestiones, pero bueno, para la princesa son vacaciones. Las mini vacaciones antes de empezar la escuela. ¿Dónde está, princesa? Ahí me dio una notificación de cuánto cobró la gasolina. Me echaron un pintalo y me dieron los labios secos. Nada mal. ¿Eh? 68. ¿Y con eso te alcanza para regresar? Sí, sí, pues yo sí. Es muchos kilómetros, ¿no? 480 kilómetros. Eso es, solo una vez. Debo antes que venir a prenderte. ¿Entiendes? Dos por cuatro una vez. Sí, cuando tú vengas, tú lo ves, sí, sí. Y después te das el dinero. Sí, sí, eso. Me fue
déjame echarme. Se te cuenta en un poquito menos que el tren. Claro, si te estoy diciendo. No, putito, ya. Mira para aquí. ¿Qué está aquí? La bolsita de todo. Cero, solo no conviene. Sí, más se debe pagar con la autoestrada de 50 euros. Per su y yo. Eso, autoestrada. Eso, bajo yo. No, 50 euros. Voy a quedar sin nada ahí. Sé que no se descarga. No, no, de esa paja. Oye, Pablo, usted está ahí, como. Eso que pasamos solo una vez, no joda fuera, ¿no? Pues entro de dos por fuera en Milano. Se nos va de ahora. Bueno, pon el mapa, Raico, para eso tienes un teléfono. Sí, ya te lo he dicho, que hay que civilizarse. Yo tengo, fino a Milano, no hay problema. Topolí. Sí, pero bueno, ponlo, para que no te pierdas. Topolí, siempre le digo, ¿para qué tú vives en un país en un lugar donde hay internet por donde quiera? Tienes tus datos móviles conectados. Utiliza Google Mapa, utiliza Google para informarte, para todo. Yo hago así, cuando no sé nada, yo me informo rápido por ahí. Sí. Se non era una vez, se lo sé come, lì. Non si, non mi sbaglio, no? Saluto una famiglia. Con la mappa. Ciao. Bueno, mañana se la enseña perché él andava in plena cocinadera. Io sono già delle 5. Sì. Me levanto. Ah, te levantaste, entonces, igual que yo. Prima, porque yo me levanté a las 5. 4 y media, prima que suena. Ah, te levantaste primero que yo. Porque yo a las 5 días de pie con un dolor de estómago que me retorció aquel estómago. Que parecía que entraba en labor de parto. Así mismo. La princesa anda con un chupa chupa ahí para evitar las náuseas. Mira, ya no me tomo las pastillas. Sí. ¿Estás contenta, Alexia? Cosa espero que veniste, compro el libro, solo compro yo. Eso es para iniciar un poco. Si tú quieres, espera que nosotros lo agradecemos. Hija de Robert tiene lío, mochila, vende una bolsa. Sí, pero la lleva con la misma mochila del año pasado. Ah, vas con lo mismo. Vas con la misma mochila, ¿no? Sí. Se compra mejor el zapato de dentro. Es mejor que tenga esa misma mochila, que esa está en la mochila, ¿no? Como 100 pesos. Zapatos por dentro es mejor que compramos allí que 25 euros. No, los zapatos sí tienes que comprarlos. Sí, más cuela de 25, no cuela de 10 euros. Porque tiene un bono allí, me he visto. Ah, ya, sí. Se los compro cuando veniste, no, vado, que probo. Sí, porque ellos tienen que usar Ballerina dentro de la escuela. Y los zapatos tienen que dejarlo automáticamente que entran ahí mismo. Bueno, eso lo he enseñado ya, en la taquilla. Pero es mejor que lo compre cuando ellos regresen. Nosotros regresamos antes de que empiece la clase. Sí, tenemos el día 2. Si compras, se aterró todo. Ajá. Pero si sí puedes comprar los materiales de la escuela. Dicho, estoy ocupado a comprar, ¿sí? Sí, cómpralo. Porque puede ser que encuentres algunas cosas ahora mismo baratas. Podríamos haberlo comprado de hace rato. Sí, más si tengan esas, que no necesitan tanto. Sí, pero tú sabes que ahora en las vacaciones estaba todo en oferta. ¿Viste? Y ahora que van a empezar las clases, tú sabes, empiezan a subir rapidísimo todo. Zanzibar. ¿Cómo se dice? Zanzibar. ¿Pero si se dice en inglés o...? Está americanizado. Claro. Tú vas a Zanzibar, yo voy a Bonzibar. Este se va a traer. Este es mi conflictivo. El problema es que como... Si no hubiera tenido la maleta, ya hubiera entrado directamente, ¿no? Nada más que pongo el teléfono ahí, me escanea y entramos la princesa y yo. Pero como tengo la maleta... Debe meter tú y dos. Primero uno, claro. Primero Alexia y después yo. Prima Alexia y dopo tú, sí. Que se la entra dentro, que se abre la puerta. Siempre debe hacer así. Si tú no, tú entras y no comes, vas por Alexia. Yo siempre estoy la primera. Claro, si tú eres la más chiquitica, siempre tienes que ir adelante los mayores. ¿Va, mira? Tengo un nervio que vaya. Increíble, propio, no he podido dormir. Tengo una ojera que me... Que me nervio es cuando vas a un país que no sabes, sirve visa, sirve eso, otro, no sé cosa, ¿entiendes? Eso es... Sí, pero no importa. Es tutto guardi y dopo da nessuna parte no escribe que debe tener eso, otro, ¿entiendes? No sé si les habrá dicho de que al final te invitan a ISO el permiso de... Para poder viajar con... Ah, sí, yo creo sí, que pero en mi caso, que si nunca no sabe, sí. Yo no sé.
donde no es el... Solo cuando quemato eso, Travel, una agencia europea. Yo nunca había sentido eso, esa agencia. Si no es agencia, es uno de la comunidad europea, del, ¿no? Sí, porque te digo que yo nunca lo había sentido. Tú dices, yo vado de acá, acá se sirve, ahora rápido, eso. ¿Entiendes? O piden, o forse no piden. Hasta la inscripción de nacimiento me llevo yo a Valencia. Sí, hay que ir preparado. Sí, nunca lo sabes. Uno nunca sabe, en el aeropuerto ustedes saben cómo se ponen con los muchachos. Y ahora últimamente, como hay tremendo tráfico de muchachos para aquí y para allá, y bueno, y la gente forma lo suyo. Uno, mire, hasta eché el pasaporte aquí, el mío es de la princesa. Y bueno, aquí están todos los documentos, tanto el del viaje, como el permiso, como... ¿Qué más hay ahí? ¿Residencia tú dónde tienes? ¿Qué? La internet de residencia. Aquí todo, todo está aquí. Porque debe mostrar siempre al mismo tiempo todos los dos. Sí, pasaporte o residencia. Sí, sí. Porque si no, cualquier p*** que comienza a... Niño, ya empezaste ya tú a ponerla. Perdir, si andamos así, 3 horas y media debemos estar en Milano. Autostrada, más rápida. Autogrill, que la gente aquí hacen como una paradita para comer, para cambiarse, para ir al baño, tomar cafecito. Entonces bueno, ya son como las 10:12. Entonces te invito a que llegamos con tiempo, esperemos. La princesa andaba dormida, pobrecita. El chupa chupa ese de las noches da sueño. Ajá. ¿Cómo que está? Sí, por ahí hay un baño. Ah, miren, está en vida ahí. Y este es el autogrill. Vamos a entrar ahí a tomar un cafecito. Bueno, está en vida. Tremenda cola, ¿tuviste? Hola, ¿no? Ah, tremenda colaza. Ah, es lo que la guava, por eso. Ah, ya. Siamo a Pochetta di là. Porca, adesso che è dentro, sì. Ho visto, si vede un diavolo, questo? Sì, ben presa. Ha visto frio.
Entra, princesa. A vista frío. Sì, sì, pistacchio, sì. El jugo que ya casi me lo tomé y esto de peña. Más o menos, supuestamente, lo que dice nuestra amiga aquí, Google Maps, a las 12:19 llegamos al aeropuerto. Ahí está Vita Puso ahí. So, mejor así. Uh-huh. Mejor esperarle una hora que después correrle, ¿no? Sí, sí, claro. En el aeropuerto antes. Ancora 2 horas más debe tener. Sí, siempre debe estar 2 horas por lo menos antes. O pues cualquier cosa, ¿no? Claro. Tengo el estómago que me hace blu, blu, blu. Eso son los nervios. Vamos a ver a cuánto sale. Ah, 31. Ya no te da más nada, ¿no? ¿No te da ningún papelito de pavo? Sí, se toca. Ah, ya. Yeah. La primera vez que yo vine fue... Ah, no, sí, la que me recogió fue mi prima. ¡Ya llegamos! El aeropuerto está allí. ¿Quién? ¿Tú? Tú. ¿Yo? Ay, la pantalla está sucia. ¿Por qué? Ah, puede ser. Porque una vez Raik invitó a un amigo de él aquí a Eslovenia y al parecer lo trajo a este aeropuerto. Yo le dije, a mí, ¿tú nunca me has traído aquí? No debe ser que haya sido con la otra. Hay que mortificar la entrevista ahora. Entonces ya tengo la piña, me la como después. Esto es grandísimo aquí. Ay, a ti sola. Si yo también estoy, vaya. Dice Arece que le da miedo al avión, le doy. A ti sola, si yo también estoy en la misma historia. Ah, yo creo que aquí fue la primera vez que yo vine. Yo creo que mi prima me vino a buscar aquí. Me parece. Yo dije, ¿qué es? Sí. Cuando yo vine con Alexia, yo recuerda que me recogió. Sí. No, era Milano. Que mi prima me vino a buscar. Y después de los 25 días fue que nos vimos. Sí, todo el mundo que vea los firulais. Creo que nos giraron. Cuidado, princesa, ¿ven? ¿Viste? Ernesta. ¿Viste qué linda Alexia? Es una mesa. Ah. Es una que es un dorado y porque soy chusquita. Aguántate, princesa. ¿Qué hubiera sido si no estuviera conocida? Yo creo que es. Yo creo que ya, ¿no? ¿Ve a Alexia? ¿Cuánto? Ah, 21 kilos. Sí, me la botella de peso. Mira aquí. 3 días, no, 3 días. ¿Viste a Alexia? Ahí pasas.
muy bien, princesa. Poslije mi krasnu sliku, da tata vide kako je tam. Kole, pokličimo, ne? Cualquier cosa de que llamo. Dentro, mándame. Ahora lo voy a escribir a mi... Ah, no, después que me siento, le escribo a mi prima. Dobro, dobro. Tú eres una petitnica, ¿eh? Ya lo juro. Cuídate, no te metas con nadie para que nadie se meta contigo. ¿Cómo se dice? Está muy atenta al mamá, ¿no? Que no lo pero prende, si ya no mando... Ya no se pierde. Si yo, yo no te mando a vigilar a ti. Ok. Chao.